El proyecto de desarrollo local de ganado menor en la finca Los Ángeles del municipio avileño de Cerro Redondo avanza en el programa para la soberanía alimentaria y nutricional de la población. Aunque yo sea guajiro natural. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo... Empezamos de cero, un proyecto en Doha. Pero cuando entramos, esto estaba totalmente cubierto de marabú, al 100%, las 84.6 hectáreas que teníamos en aquel momento, era inaccesible al lugar. Como tú puedes ver, tenemos un gran avance ya. Hoy en día contamos con naves de conejo, carnero, de cerdo, la fábrica de queso está ya casi a punto de culminar. Es un proyecto bastante ambicioso, lo que es un proyecto que es un proyecto social, que es para el pueblo. Ya hemos entregado 13.3 toneladas de carne a la población y estamos conformando ya un poco de embutido, con mínimas condiciones. Vamos avanzando. Esperamos que para el 26 de julio poder entregar la ejecución de la obra del matadero, que es lo que más nos apresura en este momento. Pero es un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy bien grande, donde contamos con una gran masa de conejos, son 500 reproductoras en 5 naves. Ya tenemos una nave en función y 2 en ejecución. Es un proyecto que cumple la perspectiva de nosotros, en el sentido que estamos demostrando que sí se puede lograr a través de un proyecto social la alimentación del municipio, los 5 kilogramos de carne que tanta falta nos hace. Se puede, tenemos ya todas las tierras preparadas para sembrar todas las proteínas que necesitamos con los animales, el coto de cerdo para 300 reproductoras, que va avanzado también, tenemos varias reproductoras ya, como unos 50 y pico reproductoras tenemos. Tenemos una masa de 260 cerdos de capa oscura, tenemos 590 cabezas de carnero en estos momentos en las primeras naves. Como te iba diciendo, y lo has visto, hemos ido avanzando. ¿Cuál es el destino de las producciones que tienes aquí? El destino de todas las producciones que tengo aquí en el proyecto, como te dije, es un proyecto social. Eso va directamente para el pueblo, en las carnicerías que tenemos en el municipio. Y donde necesite el país, ahí vamos a estar. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Esta es la construcción de dos naves que son para la reproductora de los cerdos de capa oscura, que van a estar 100 en cada nave, y ya después de los 60 o 70 días se incorporan, se quedan las crías y se incorporan las madres a todo el coto de cerdo en unión de todas las otras que van a estar sueltas ahí. Aquí en esta nave trabajamos 4 compañeras, las cuales son Yamir, Kahani, Dayari. La rutina diaria de nosotros aquí en la nave es cuando llegamos, revisamos los nidos para ver si hay alguna cría muerta. Después le cambiamos el agua a las vasijas, las limpiamos, echamos el pienso por la mañana, por la tarde echamos el pejuco. Bueno, aquí estamos en el área de desarrollo de cunícola del proyecto de la finca Los Ángeles. Como ustedes pueden apreciar, aquí a la derecha nos queda el filtro. Bueno, por supuesto, estamos en fase de inversión, estamos construyendo. Pero bueno, a la vez ya veremos que hay una nave, esta que nos queda aquí, que ya está prácticamente con toda la capacidad de los animales.
esta que está casi en fase final ya para techar. Aquí vamos a procesar todas las plantas que se van a producir aquí mismo en la finca, tal, pues bueno, los granos, el maíz, soya, para los piensos secos, un nivel de ajonjolí, de maní que queremos sembrar también con estos fines, y todas las plantas proteicas. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón.